Nintendo, una de las compañías más importantes en el mundo de los videojuegos. Algunos la aman y otros la odian. No importa de qué lado estés, incluso si tu postura es neutra. Realmente es triste ver a una compañía multimillonaria pisotear una y otra vez a sus fans de la manera en que ha pasado varias veces en el pasado y ahora nuevamente con el Modern Zero Page, el cual pasó 7 años construyendo una versión de Super Mario Bros. Para la querida e inigualable Commodore 64. El juego es llamado Super Mario Bros. 64. La compañía ha presentado avisos de baja contra el modder, aunque como es de costumbre, su creación ya se encuentra en internet. Lograr que el Super Mario Bros. Se ejecute en una Commodore 64 no es una tarea fácil. La NES utiliza un Rico 2A03, un chip de 8 bits basado en la tecnología MOS 6502, con una velocidad de 1,79 MHz. La Commodore 64 también usa un chip derivado del 6502, el 6510, pero en este caso con una velocidad de 0,985 MHz para su versión PAL y 1023 MHz para su versión NTSC. Una de las características específicas de Super Mario Bros. Es el desplazamiento de la pantalla completa, que no es fácil de implementar en una Commodore 64. Super Mario Bros. Es un juego de 1985 para la consola Nintendo Entertainment System o Famicom. El juego viene distribuido en dos archivos, el juego y su manual. Este port se basa en la técnica BSP para el desplazamiento, lo cual puede ocasionar que no funcione perfectamente bien en todos los modelos de Commodore, pero por los reportes de miles y miles de usuarios parece que el juego es bastante estable. En el caso de que el juego no sea estable en tu máquina Commodore 64, se recomienda probar con otra o un emulador. Este port intentará detectar y utilizar cualquier tipo de funcionalidad turbo o hardware mejorado, como el motherboard C64 Reloaded, una Commodore 128, Commodore 64 DTV, Swisscomp Turbo Processor, Rosmoeller Flash 8, Schindler Systems Turbo Master, CMD Super CPU Accelerator y el Ecom Turbo Chameleon 64, aunque no todas estas funcionalidades fueron testeadas. En el caso de que algunas de estas funcionalidades turbo hagan que el juego no funcione bien, se pueden deshabilitar. El juego también es compatible con Commodores modificadas con un segundo chip de sonido SID. El juego emula los 4 canales de la NES, 2 canales de pulso, un canal de triángulo y un canal de ruido. El chip SID tiene 3 canales, pero al ser un chip tan versátil, es capaz de emular el sonido de la NES casi a la perfección, aunque debe compartir un canal SID para emular el canal de triángulo y el de ruido. Pero si se configura un segundo chip SID, el programa dedicará 2 canales de la NES a cada chip. El juego se controla mediante un joystick o gamepad en cualquiera de los puertos de control y admite también joysticks de 2 botones. En septiembre del 2016, Nintendo ordenó la baja de más de 500 juegos hechos por fanáticos basados en sus propiedades. Una de las víctimas fue el increíble remake de Metroid 2, que fue desarrollado durante 10 años. La compañía incluso ordenó la eliminación de mods, incluyendo uno que agregaba juego en línea al Super Mario 64. La emisión frecuente de avisos de DMCA por parte de Nintendo incluso llevó a Sega a responder, expresando su apoyo a los proyectos hechos por fanáticos basados en sus franquicias. Sega incluso
formó un equipo de fanáticos para desarrollar Sonic Mania, que se lanzó en 2017 y se convirtió en un éxito comercial y el juego de Sonic mejor calificado en 25 años. Lamentablemente Nintendo no aprendió nada con estas acciones. Este fue un juego no licenciado para la Commodore 64. Es lamentable que estas cosas sigan pasando con Nintendo. Esperemos en algún momento la empresa cambie sus políticas que solo logran alienar a sus seguidores. Mientras tanto, no duden en suscribirse al canal, activar la campana, dejen un comentario, un like, síganos en las redes sociales y no se pierdan el próximo capítulo de Soulchip TV. Nos vemos. Chao, chao.